historia del pesebre. ¿Sabes quién inventó el pesebre? Voy a contártelo con mucha atención. El pesebre lo inventó San Francisco de Asís, el santo de la humildad y de la pobreza, en la Navidad de 1223, hace muchos años ya, en el pueblecito de Greccio, en Italia. Francisco estaba débil y enfermo, y pensando que tal vez aquella sería su última Navidad en la tierra, quiso celebrarla de una manera distinta y muy especial. Un amigo de Francisco, el señor Juan Velita, era dueño de un pequeño bosque en las montañas de Greccio, y en el bosque había una gruta que a Francisco se le parecía mucho a la cuevita donde nació Jesús, en los campos de Belén, y que él había conocido hacía poco en su viaje a Tierra Santa. Francisco habló con su amigo, le contó su idea de hacer allí un pesebre vivo y juntos le prepararon todo, en secreto, para que fuera una sorpresa para los habitantes del pueblo, niños y grandes. Entre la gente del pueblo, Francisco y Juan escogieron algunas personas para que representaran a María, a José y a los pastores. Les hicieron prometer que no dirían nada a nadie antes de la Navidad. Y siguiendo el relato del Evangelio de San Lucas, prepararon la escena del nacimiento. Hasta consiguieron un hermoso bebé para que representara al niño Jesús. La noche de Navidad, cuando todas las familias estaban reunidas en sus casas, las campanas de la iglesia empezaron a tocar solas. Tocaban y tocaban como si hubiera una celebración muy especial, pero nadie sabía qué estaba pasando. El párroco del pueblo no había dicho que fuera a celebrar la misa de gallo, la misa de medianoche. Sorprendidos y asustados a la vez, todos los habitantes de Greccio salieron de sus casas para ver qué estaba sucediendo. Entonces vieron a Francisco que desde la montaña los llamaba y les indicaba que subieran donde él estaba. ¡Vamos, vamos, suban, suban! Alumbrándose con antorchas porque la noche estaba muy oscura y hacía mucho frío, todos se dirigieron al lugar indicado y cuando llegaron quedaron tan admirados que cayeron de rodillas porque estaban viendo algo que nunca habían pensado poder ver. Era como si el tiempo hubiera retrocedido muchos, muchos años y se encontraran en Belén, celebrando la primera Navidad de la historia. María tenía a Jesús en sus brazos y José, muy entusiasmado, conversaba con un grupo de pastores y pastoras que no se cansaban de admirar al niño que había acabado de nacer. Después, cuando todos se calmaron, el sacerdote, que había sido cómplice de Francisco y de Juan Velita en aquel secreto, celebró la Santa Misa. Y Jesús se hizo presente en el pan y el vino consagrados, como pasa siempre que se celebra una misa en cualquier lugar del mundo. Terminada la Eucaristía, Francisco, lleno de amor y de alegría, les contó a todos los presentes, con lujo de detalles, la hermosa historia de la Navidad y Jesús, luz del mundo, llenó sus corazones de paz y de esperanza. 3 años más tarde, Francisco de Asís murió, entregando su alma al Creador, dejándonos esta hermosa costumbre de hacer el pesebre todos los años, que a todos nos gusta tanto.